A ver, amigos, hace un tiempo, no sé si se acuerdan, habían hecho un video que utilizaba mi voz a través de la IA y ponían diferentes videos de loquitas, una cosa muy random. Y salió la parte 2 hace un tiempo, y recién hoy la voy a reaccionar porque dura 27 minutos y dije, bueno, voy a ver esto, voy a verlo nomás. Me gusta la miniatura, a mí ahí, yo con anteojos, cuando vivía acá, ahí no vivía acá, vivía en otro lado. Ah, miren, está la guitarra. Esta guitarra después la vendía a la mierda. La re fisuré. Mi antiguo headset. Bueno, cuánta nostalgia me da esta foto. Estaba más flaco ahí. Estaba como loquita. Bueno, amigos, vamos a ver esto nomás. Este video que me han hecho unas loquitas que son fanáticas mías, fanáticas del peje. Así que me adoran por lo que veo. Me hicieron un video, la parte 2. Bueno, vamos para allá, vamos a ver qué onda. Ponemos en grande, sacamos anotaciones, ponemos en 1080 y vamos a disfrutar esto que tiene buena pinta. Yo creo que va a estar mejor que la primera. Así que vamos para allá, amigos. Vamos, estoy emocionado porque aparte tiene que ver conmigo y es como, se siente muy personal todo, ¿viste? Vamos por ahí. Por ahí no ponga tanta pausa, no sé. Yo quiero mucho a mi esposa y quiero que No, venga a tu amigo, pepone. no. Vamos a matar a Wesker, pero no podemos hacer aparecer y nadie se va a dar cuenta. La película de Cinevi es y nadie se va a dar cuenta. Encima, qué bien que queda, boludo, la invitación que le hago a Paula. Qué bien que queda, boludo. Pero siento como que algo me invade, porque como es muy personal, ¿viste? O sea, ¡ah! Pero sí, creo que queda muy bien. Quiero volver a ver esa parte, boludo. Creo que queda muy bien. Quiero que tenga superpoder. Vamos a matar a Wesker, pero no podemos hacer aparecer y nadie se va a dar cuenta. La película de Cinevi es y nadie se va a dar cuenta. Se la remamaron con eso, boludo. A ver. ¿Saben que no he Buen visto la espantoso, serie? Kev. Está en Netflix, ¿no? Es que me gustan mucho las chuletas. Mi familia me envió mucha carne, pero se echó a perder. ¿Hay alguien más con usted? No. ¿Dónde crees que esté la llave? Tengo que ver esta serie. Creo que está en la habitación. Yo las busco. Ah, ahí no hay desayunos, ni nosotros revisamos. Ok, ¿dónde busco? ¿En un cajón? Sí, creo que está en. Está. Sí, en la mesa de noche. Es un ¿Aquí? desastre todo. Sí, si quieren verla. Quédese ahí. Perdón. Oh, ok. Aquí está. ¿Qué estás vivo? Fotos. Son cosas de gays. ¿Qué estás? Ese es dron, boludo. No, no, no lo veo bien. Esa foto, ¿quién carajo es? Vivo. Fotos. Son cosas de gays. Sí, es dron. ¿Qué es? ¿Lo puede ser? Esto es real. Señor, me toma para esto por intento de homicidio. Tiene derecho a un guarda en silencio. Cualquier cosa que diga será usado en su contra en un tribunal. Pero qué truco eres, hijo de puta. Pobre, pero te espero que te mueran. Callate, Grone Garca, boludo. Así me di cuenta que era mi voz la que estaba ahí, boludo. Pues suena tan ¿Y a dónde diferente. iban? Íbamos al camino al retiro del abrazo samaritano en Danville. De mentalista, los controla. El sacerdote iba a matarnos y ella también. ¡Aguarda, guarda, ¡Padre Wallace, guarda! no! Espera, ella no me parece que está controlada. Debes creer, todos vienen por nosotros, todos Mi ellos cara, cada bro. ¡Oh, no, 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 no! ¡Tienes EPT! Que Cristo el pastor ¡Tienes te su EPT! rebaño, ¡Y que está venza su súper redentor de drogado! la ¡Y cara usted y tal vez disfrute esto de la no es lo salud que cree! ¡Muévete! ¡Muévete! ¡Un ser humano! ¡Una monja! ¡Y si hay algo que sé! ¡Correte, boludo! ¡Malditos chupapijas! ¡Dios mío! ¡Haz algo! ¡Al pibes quieto! Otra vez frases de Maduro, a ver. Perejil, espinaca, no sé, tantas cosas.
Bueno, si cultivas pollo, por ejemplo, o cría algunas gallinitas para que la gente ven cuando da su los domingos, ¿verdad? Para la salud. Sí, cada estupidez ha dicho. Quiero darle la bienvenida a esta mina ronda, por inigualable, indiscutida, Cristina Kirchner. Mucho se No, ha hablado amigo, de tu toco rol como madera, boludo. presidenta y tu política. Pero Toco ese madera tema, la porque verdad, esta me mina es chupa una la mala pija leche. y yo no vuelvo. Por ejemplo, han tenido ganas de ver en tanta agregada gubernamental de hecho de que no le hayan pegado una buena Toco madera gastada. porque verla me da cáncer, Sí. boludo. Entonces quizás son verdaderos rumores que la aventura a usted con el presidente de los Estados Unidos y ha habido Barack Obama. Sí, me encantaba. Es verdad, es una joronda negra gigante. Es impresionante. Mirá, puto es el negro. Qué cosa, ¿no? Mirá, me tiene que te dijo que si te ganas el huevo, te va a quedar una silla de ruedas y tiras. Bueno, y último más delicado. ¿Qué mirás hacerte a entregar el orto y traer la leche? No, no, eso es machismo. ¿Sabés que te noto un parecido de la esponcha de la madre con la actriz porno Milf, Lisa Ann? ¿Dejarías tomarme un momento para hacerle una paja en el avión? Sí. Toque madera, amigos, porque esa mina es la más mala leche de toda La Argentina. mejor manera de unir a la gente Something has changed es darles un buen enemigo real. ¿Qué pijas esto? Eres verde. Yo soy Sofomis. Ay, cosía poder de mí. Entonces, ¿qué es esto, boludo? No, no, hacen no he cosas visto este malas. tráiler. Estoy muy desactualizado con el Cuando mundo del cine, y pides más de este tipo de encontrar películas. tus emociones, todo es posible. Traer no. Ah, No esta es tienes miedo. cosa, ¿no? Yo tengo miedo. Es mago de vos Y eso. sin embargo, ¿quién debería temerme a mí? No, cualquiera, boludo. Un mago de voz se va a tener. El gruñón de Josh es todo un gruñón, es súper gruñón. Ay, sí se Llora, parece rompe mi voz, boludo. cosas, llorera, resbala, pone el lápiz. Mal gruñón de Josh, no vienen hasta la coronilla. Pero no es literal. Me pregunto cómo sería mi voz si ponen la canción de Mini Rick, Mini Rick cantando, pero con mi voz. Creo que puede ser, boludo, que ahí sí la pegue más todavía, ¿eh? Mi hermano Josh hace su tarea. Y sigue Es la molestando, ¿eh? tarea que se hace en casa. Por eso se llama. McLovin, a ver. ¿Dónde está el Superbad. imbécil de Pau? Él dijo que el día después de comer y estoy aquí picándome el culo. Lo hice, amigo. Se la voy a invitar. Fue genial. Me siento en las nubes como todo un galán. Pero eres un maldito galán. Que... Bueno, ahora, ¿cómo conseguimos alcohol? ¿Cuántas? Fogel, ¿dónde rayos estaba? Ah, si me da un paro cardíaco. Déjame ver la ¿Qué es repetiste. esto, No, boludo? no, miren, aquí está. Me hace acordar el meme de los Spider-Man todos señalándonos, boludo. Acá sería yo, pero señalándome con todos los pejes, ¿no? Todos así, boludo. O sea, ¿qué es esto, boludo? Es increíble. Miren, Hawái. Ajá, licencia de conductor de Hawái. No. Es difícil de rastrear, supongo. Oye, espera, ¿cambiaste tu nombre a Estaba flaco Miclovin? ahí, ¿eh? ¿Sí? ¿Miclovin? ¿Qué nombre tan estúpido, Esta Fogel? parte es la ¿Tratas de ser un mejor, ¿eh? cantante irlandés? No, te dejan elegir cualquier nombre cuando vas ahí. ¿Y elegiste el de Miclovin? Sí, era ese o Mohammed. ¿Por qué carajos tenía que hacer eso, Mohammed? ¿Por qué no elegiste un nombre común como cualquier otro? Mohammed es el nombre más común en la Tierra. A ver si te pones a leer. ¿Por qué no has conocido a alguien llamado Mohammed? ¿Y tú has conocido a alguien llamado Miclovin? No, por eso elegiste un nombre tan estúpido. Pendejo. Dame eso. Para empezar, en esta foto pareces un pederasta en potencia. Además, no tiene nombre, solo apellido. Miclovin. ¿Qué? ¿Un nombre? ¿Un nombre? ¿Qué? ¿Acaso eres CEO? Fogel, esta cosa dice que tienes 25. ¿Por qué no pusiste que tenías 21, imbécil? Set, set, set. Escucha cara de nalga.
Cada día van niños a la licorería con identificaciones falsas y todas dicen que tienen 21 años. ¡Ja! ¿Cuántos chicos de 21 años creen que hay en este pueblo? A eso se le llama estrategia. Pensarán que eres otro niño con una tarjeta falsa o que eres Mick Lovin, el donador de órganos hawaiano de 25 años. ¿Sí? La lógica de McLovin era mejor, ¿eh? ¡Duraznito! ¡Qué buena canción! Yo le hablé yo por detrás, maldito imbécil, anciano, desgraciado, silencio. ¡Ah! ¡Oh! Esto sigue muy surrealista, chaval, ¿eh? Yo vestido de cura, ¿no? De nuestro que estás nacido. Santificado sea tu nombre. Vénganos tu reino. Hágase, damos hoy nuestro pan. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Más vean que Dios me oxige. Pechinosos tiene mi alma con fe. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. Tú en ti, mi Señor. Sé para ella, oh Señor, una fortaleza para hacer frente al enemigo. Que el enemigo no tenga poder sobre nosotros y que el hijo de la desgracia no tenga poder sobre la arte del infierno. Además de la perdición. ¡Pau! Y de las caras del demonio del mediodía para este ser humano. Escena de Kick-Ass. Ok, buena película. Viene a ver a Razui. ¿Quién eres, güey? Bueno, yo soy amigo de Kiki. Esto, no. Bueno. ¿Qué es esto? Yo soy amigo de Kiki. Te ves de nabo, cabrón. ¿Puedo tener ese Rasul? Tengo un mensaje para Rasul de parte de Katie Douma. ¿Tú eres Rasul? Bueno, pues no te acerques a Katie. Se acabó. Así que, si la dejas en paz, no te voy a lastimar. ¿Quién eres? ¿Y qué quieres? Soy Kitas. Búscame en internet. Y he venido a dejarte un mensaje. Deja tranquila a Katie. Lo peor que mi cara queda bien ahí, ¿verdad? Ok. Volveré. Y te voy a romper toda la jeta. ¿Más? ¡Deténganlo! ¡Estás muerto, cabrón! Es en mi cara, bro. Es que mi cara es lo mejor ahí, bro. Hola, niñitas. A ver qué pueden hacer ahora. Buena canción de Matrix. Double kill. God-like. ¡Ay, qué perra! Hay cosas que me gustan mucho, lo dejo. No sé por qué. Es tan bizarro que me encanta, boludo. Tendría esta imagen como un cuadro, boludo. No, no, no. Es que es muy épico, me encanta, boludo. ¡Qué perra! Acá también, mirá. Es genial, boludo. ¿Quién eres tú? Pues... soy Hitler. Y él... es papi. Dross. ¡Vamos! Bueno, prefiero ver esa cara que la de Nicolas Cage, pero igual en esta película actúa muy bien Nicolas Cage. Es una de las que más me ha gustado en su actuación. Resident Evil 1, ¿verdad? Vamos.
¿Qué es eso? Desconectará la regla. Libera una carga eléctrica que satura el sistema y lo obliga a desactivarse. Comprendo. Aspense de Nintendo de la defensa, venimos a activar la rifa hueca. ¿Qué carajo dijo? Sistema de armas activado. ¡Abre esa puerta, rápido! ¡Eso intento! Todo el mundo alerta. ¿Qué es eso? ¡Cagaste! ¡Debes sacarlo de ahí! ¡Eso lo hago! ¡Deprisa, ayuda! ¡Ah, eso murió! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Cagaste! ¡Esa muerte muy rápido, igual eso! ¡Ah, muerde los dedos! ¡Eso no! ¡Despierta! ¡No, hasta poco! ¡Ven de plano! ¿Cómo se deshace el drone? Es fantástico, ¿eh? Amigos imaginarios. Que los amigos imaginarios son reales. ¿Qué carajo? Y que cuando ¿qué carajo es esto? ¿Qué carajo? ¿Qué es esto? Da miedo. Los amigos imaginarios son reales. Y que cuando sus niños crecen, son olvidados. No. ¿No están muy feos? Peor. No conozco esta película. Desesperados. Una pregunta. Para empezar, ¿por qué nuestros niños nos olvidaron? La semana pasada empecé a desmoronar. Estás acabando el oxígeno, te muerto. No, si así voy a hacer la cosa, solo voy a rodar hacia atrás y voy a enchuparme. Ya abrimos una agencia para ayudar a los Amis a encontrar nuevos niños. Solo vamos a desaparecer. Lugar feliz, lugar feliz. Parece interesante esta película, pero no la conozco. Es una suerte, chiquita. Ahora todo está en tus manos, sin presión. Interior del daño. Ojalá funcione. Y encontramos niños para estos años. ¿Qué? ¿Qué clase de niño crea un Ami invisible? Sí, le va a volver a crecer. Ahora volveré a decir... ¡Qué raro verme! ¿No estás asustando a Hobo? ¡Ay, Dios! ¿Qué pasó contigo? Barbie, ¿qué? Otra película que tengo pendiente, la de Barbie, la tengo que ver. No me encantó. No la deja. Entiendo. Y esos mini refis son tan pequeños. Igual que cada actor que lo vi en Blade Runner, verlo acá, boludo. Los congeladores no sirven de nada. Sinceramente, cuando vi que el patriarcado no tenía que ver con los caballos, le perdí todo el interés. Está bien. Siempre creí que iba a ser usted casa. Ah, no. Ken. Creo que te debo una disculpa, Ken. Lamento mucho haberte dado por sentado. Oh. No todas las noches tenían por qué ser de chicas. Gracias por decir eso. Gracias. Ah, no pretendía sugerir. Es que simplemente no sé quién soy sin ti. ¿Eres Ken? Pero es Barbie. ¿Y Ken? No existe solo Ken. Por eso es que fui creado. Solamente existo. Dentro del calor de tu mirada. Sin eso. What the fuck? Solo soy otro rubio que no puede hacer mortales. Ya es tiempo de descubrir quién es Ken. Porque creo que es de él. No, 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 no. Esta no es la respuesta. Tú no eres tu novia. No eres tu casa. No eres tu mink. No, ni siquiera eres playa. Tal vez todo lo que creías que formaba la persona que eres tú no es... En realidad, tú. ¿Qué carajo? ¿Tres? ¿Yo?
Sí. No sé si esta película me gustará, ¿eh? La verdad que la veo me parece media poronga. Ken. Soy yo. Te exorcista el Papa, a ver. Otra película que tengo Padre Gabriel pendiente, de chabón. Abbott. En la noche del 4 de junio, realizó usted un exorcismo. Eso no fue un exorcismo. Mi cara ahí, bro. De no creer, chabón. La mayoría de los casos no requieren un exorcismo. El 98% de los que se le asignan son por recomendación de médicos y psiquiatras. Tenemos más preguntas para usted, Padre Amott. Si tiene un problema conmigo, hable con mi jefe, el Papa. Ten cuidado, hay secretos ahí enterrados. No, el coño no me lo esperaba. Es el sello del Vaticano. La iglesia ha luchado contra este demonio antes. Tenemos que averiguar por qué. Hagas lo que hagas. Solo lo haces porque Dios lo permite. ¿Ha permitido eso? Imagínate qué pasaría si el diablo poseyera el alma del exorcista. El exorcista del Papa. Scary Movie 3, ok, buena película. Hermano, una fibra. Tiene que sufrirle. Un costal te lo pisaste, bestia. Dime otra vez, bestia, y te pongo ese auto de adorno en el cráneo, hermano, ¿ok? Voy a usar esta fosa a tu mamá. Yo me encargo, este inútil no sabe ni disparar. Vaya, esa niña, ¿te gustan las pistolas de agua? ¡Ah, no! ¿Qué? ¿Qué tienes que te mario? ¡Véale! ¡Que voy a enseñar! ¡Véale! ¡Abajo, al suelo! Es increíble lo que acabo de ver. Alberto, por su nación, mande flores a sus esposas. Es el turno de escuchar, William Bregman. Buenas noches. Estoy rodada. Hoy vengo a decirte que vos no la podés poner y lo sabemos. Pero no te resignes porque nuestro país tiene transexuales. Muchas gracias. Los argentinos necesitamos un cambio. Ahora la pregunta que nos tenemos que hacer es ¿quién es Troyo? Massa, Milei, soy cordobés, soy gobernador de la provincia cordobesa de Córdoba. Y vengo de Córdoba, y yo soy el único cordobés que nació en Córdoba. Además, la legislatura cordobesa. Por eso nosotros queremos comprar una casa. Yo, Eso me esa hizo casa, yo maldito la tengo. Baracus. Tenés menos. Cuando no hay inflación, ustedes. Massa ya firmó y vamos a ser todos un poco más pelotudos. Turno del derecho a réplica de Patricia Bullrich. Massa, hola. Ahora el turno de el derecho a réplica de Sergio Massa, sobre Sergio Massa. Muy bueno ese final, boludo. Y el líder es este, Ninja Kimal, culpable de 800 asesinatos silenciosos en el Círculo Polar Ártico Jorge y Rodríguez. ninguno desde que se mudó a Miami. En algún momento se va a recatar de lo que está fallando. Adoptó la postura del perezoso manco, que consiste en capturar un tronco con los glúteos. Postura alerta y masaje de próstata, todo en uno. Bueno, muchachos, llegaron los caramelos para la dieta. Indetectable el envío, ¿eh? Son los 80 y hay un solo modo de probar más mercancía. Poner los redondos, servir un whisky y meter dedazo. Sí, dice Miguel, se me durmió la garganta hasta el tobillo. Y es de la rica. Bueno, Miguel, ya el segundo estuvo de más. Y se pudre todo porque a Saúl Goodman le agarra un tema de tiroides ninja. Uno intenta huir con la fafurria, pero conoce a la verdadera muerte blanca. Bueno, los ninjas perdonan menos que el FMI y se largan con 10 kilos de alfajores bolivianos. No pueden ni pestañear. No tendrán armas de fuego, pero estuvieron toda la noche a los tiros. Y ahí llega el jefe que acaba de almorzar y se olvidó sacar
sacarse la servilleta. Mirá cómo está. 45 grados a la sombra en Miami con 100% de humedad y el chabón haciendo de ninja con traje antiflama. Lo mataron. Lo que está transpirándote, Carlitos, ojalá coreano, cortate el pelo, chabón, o vas a morir deshidratado. Mira, ¿te sobra optimismo o tejas, Carlito? Pero dejate por lo menos 6 sanas. ¿Qué carajo es eso, boludo? ¡Mola, mola, una quinta! Bienvenidos a una edición especial de lo que hicieron ganareros, donde pretendíamos entrevistar al gringo Warren Warren, el salón del Lidón Ginko en 2012. Pero al parecer, lo aventaron por más formarse en la vía pública. Por lo que supongo que en este momento de estar enderezando las narices por lo que tienen alguna presión de la lengua. Por ese motivo decimos de entrar al culo del mundo, o sea, África, adentrándonos a un poco kilómetro de la concha negra de la lora para entrevistar al protagonista de dicho video. Sí. El hombre no adoptado por dentro de mí, del Kinder de chocolate en Barcelona, Tony. ¿Qué le parece si para el Kinder la llave te pongo un poco de música de medio, eh? Tanto preso, tenemos sabores con caca queso, dame el deso. De mierda. Tenemos sabores con caca queso, dame el deso. Ah, a mí ya le dejaré masticarme los huevos. Pero claro, dicen que sos un genocida, un violador, un terrorista y un gran profesor de un querido hombre loco. Un hombre loco, un hombre loco, un chupo. Entonces, es cierto. No entiendo la verga, boludo. Te negaron el coronavirus, paren. ¿Qué de esto vas a ver? Buscar páginas raras de internet. Y miren lo que estos videos. Esta página es increíble porque miren, tienen acá diferentes juegos, por ejemplo de Wii, de GameCube, de Nintendo 3DS, y tienen los mapas adentro. Mirá, ya, porque estos videos pertenecen a la gama de videos que hice en PGBlog, cuando quería hacer tipo blog. Dejé de hacerlo porque es muy trabajoso, chabón. Simplemente por eso. Pero a veces se los extraño, bro. No sé, estaba bueno editar todo esto, o sea, me llevaba bastante trabajo y tiempo, pero valía la pena. O sea, el trabajo final era exquisito, ¿viste? Siempre vamos a... ¡Qué buena onda! No, es muy copado esto. ¿Qué puso? Claro, mira, va para... te mira para dónde... ¡Ah, mira, giro la cabeza! ¡No, es buenísimo esto! Es muy loco. La verdad es que hay muchas páginas para visitar, amigos, y les dejo el link si les interesa ir por cuenta suya. A ver. Esto va Sofía, boludo. No sé cómo la esposa de John Lennon se anima a hacer esto, boludo. Pasá de vergüenza ajena, boludo. ¡Qué asco! Es loco porque entiendo la buena fe que tenía para hacer las cosas, pero me resulta siento un par de cosas molestas, siento. Por ejemplo, la mira cantando. Es una molesto, verga. No hacía falta ponerla. Es una verga cantando. Canta, creo que eso no hacía falta, pero me resultó molesto eso. Qué suerte, qué culo roto que nadie haya salido lastimado. Porque encima viste que hizo que caiga una fuerza de puta madre y rompe las roscas y salen disparadas, chabón, como pijas. Yo he visto el video de un flaco que no sé si un derrumbamiento, pero había caído una roca gigante y tuvo tanta mala suerte que una de las rocas le pegó en la cabeza y palmó, viste. Pero la ha palmado. Las amenazas por parte de pulverizado. Yo sigo bien zarpado, viste. ¿Qué verga, boludo? Hay tantas cosas viejas mías, boludo, que he hecho antes. Fair to fair, far. Mira, aquí están los esclavos. Hostia, qué guay. ¿Y ese? Lo entiendo. Y
Esto es una verga, boludo. ¿Por qué habla un CDT? ¿Por qué esa voz tan finita, boludo? Nada, pero esto es lo que pasa, boludo. O sea, cuando agarrás este tipo de videos, los videos de bananero, no va a quedar bien. Me ha gustado, es que no me gustó. Pone mi cara ahí, puede poner mi voz, todo, pero no, no va, no, no, no va a poder superar nunca el original, no va a poder ni mejorarlo, boludo. Empeora. Qué raro, yo inverso. Tu mamá, nene, a mí me ha hecho papi. Este es que no se parece mi voz, boludo. Creo que no se parece, boludo. Creo que es como mi voz, pero si fuera versión hindú, ¿no? Una cosa así. Es cierto. Es que eso fue muy gracioso, ¿verdad? ¿Hablamos de lo que te tortura no o...? No te puedo creer, cuando esquiva las balas, boludo. Está ganando la... Deadpool. Hicieron increíble eso. Ah, hola, obvio. Hola, no suelo hacer comentarios, pero estos memes con la voz del peje con la inteligencia artificial sí, suenan yo. Como para que me dieran ganas de omitir toda esta reacción. En resumen... ¡Dame la pija, pelotudo! No, la parte 3, bueno, muy bueno, y quiero aclarar que sí me gustó la primera parte. Lo que pasa es que es algo nuevo, algo tan extraño y tan raro, que obviamente que mi reacción iba a ser un poco rara. Le terminé cazando la onda casi llegando a los últimos minutos del video. La primera mitad me costó un poco verla, después la otra mitad no. Y sí me ha gustado, de hecho lo disfruté bastante y lo terminé diciendo. Pero nada, videazo, mira, soy el primero que voy a poner like, le pongo el like que se merece. Y nada, que decir, amigos, muy buen video, a mí sí me ha gustado, me ha parecido. Me ha parecido muy bueno y nada que decir, pero si alguien se anima y quiere hacerme algún video, que lo haga. Y después yo veo y veré si reacciono o no. Veré, voy a hacer una especie de filtro a ver si me gusta lo traigo y si no, no. Para que no quede tan colgado, ¿no? Así que nada que decir, amigos, videazo que me hicieron el PG de Coge, se llama el canal. Y bueno, nada, amigos, épico, y muchas gracias por esto, por este regalo que acabo de recibir, y nos estamos viendo próximamente en alguna que otra reacción, loquitas, y nada, mira, me voy contento, más no puedo pedir.